Recording in progress. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How was your weekend? Good evening, teacher. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Fine. Excelente. Excellent. Very good. Good. Así como es la clase de ahora. Did you have fun? Algo así. Usted siempre se divierte. ¿Sí o sí? Claro, por supuesto. A ver, vamos a ver. Dijo un ciego que no miraba. A ver, a ver. Es que si no los pongo a ustedes aquí, no puedo compartir. A ver. Ando buscando cómo es que tengo que hacer para compartir. Ah, aquí está. Here we go. Well, now in session 4, it is called Did You Have Fun? O sea, se divirtieron. Y si se fijan, está diciendo did. Entonces, eso significa que vamos a hablar del pasado, ¿verdad? Ya les pasé a ustedes la lista de verbos, ¿verdad? No. Las listas de verbos regulares e irregulares en pasado. No. No se las he pasado. Bueno, se las voy a pasar, si para eso. Permítanme. Vamos a ver. Se la voy a mandar ahorita al WhatsApp. Vaya, a ver. Ahorita le voy a pasar las listas de los verbos regulares y las listas de los verbos irregulares. Esta lista no es completa, pero son como que los que se utilizan más, ¿verdad? Entonces, es un buen comienzo para que ustedes se las aprendan. Y para que las usemos en clase. Primero le va la lista de los irregulares y después le va la lista de los regulares. Vale, ya tienen ahí las dos listas. Lo bonito es que en un solo listado van dos bloques grande, ¿verdad? O sea, que lo pueden doblar a la mitad y le salen 30 de un lado y 30 del otro, ¿verdad? Son 60 verbos. Entonces ahí tienen 120 verbos. 60 regulares y 60 irregulares. Vaya. Ok. Entonces, repeat after me. All of science. All of science. Is nothing more than. Is nothing more than. The refinement. The refinement. Of everyday thinking. Of everyday thinking.
sea, toda la ciencia no es nada más que el refinamiento de nuestro pensamiento diario. O sea que la ciencia deriva o sale, ¿verdad?, refinada de lo que nosotros pensamos a diario. Entonces, bonita. O sea, que no sintamos como que, ay, los científicos, ay, la ciencia, ¿verdad? No. O sea, cualquiera puede ser ciencia. Pero si se pone a pensar, ¿verdad? Claro, que los que no usan la tutumusta, como dice uno de mis favoritos youtubers, ¿verdad? Cuando no usan la tutumusta por gusto. Entonces hay que pensar, o sea, tenemos que pensar y de esa forma podemos hacer ciencia. Bien. Entonces, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. O sea, cosas que las personas detestan hacer, ¿verdad? Antes de entrar a lo que es la clase, y ver lo que es ese vocabulario, me gustaría saber si hay algo que usted no le guste hacer, algo que detesta hacer. I hate washing the clothes. Usted detesta lavar ropa. Ajá. Yes. Híjole. Ay, me fascina lavar ropa. Es más, me fascina lavar ropa en lavadero. Porque me encanta el agua, o sea, que me esté cayendo el agua. O sea, que yo termino de lavar la ropa y termino más lavada yo que la ropa. Toda el agua encima. Toda chica. Toda salpicada. Toda salpicada. Después, por último, me toca lavar hasta la ropa que ando, ¿verdad? Pero me fascina lavar ropa, me encanta. Pero la dejo, digamos, un día antes en jabón, ¿verdad? Y la dejo por colores, ¿verdad? En guacales, ¿verdad? La dejaba porque aquí me costó encontrar hasta guacales, con eso les digo todo. Hasta como los 3 años de estar aquí, al fin encontré unos guacales, y no como los hermosos guacales del Salvador, ¿verdad? Unos pedacitos de guacal, pero por lo menos en algo ayudan, ¿verdad? Es que aquí nadie lava a mano. Todo se lava en lavadora. Y nosotros aquí no tenemos lavadora. O sea, nosotros llevamos la ropa a lavar a casa de mi hermano. Bueno, entonces, pero extraño lavar y bañarme toda mientras yo lavaba. Pero sí, hay gente que no le gusta lavar. Pero hay gente que le gusta planchar. Y yo, I hate ironing. O sea, I hate ironing. O sea, no me gusta el calor de la plancha. Si descubrieran una forma de planchar donde uno no sintiera ese calor de la plancha, yo sería feliz. Mm-hmm. Es más, he visto que hay una cosa así que como con vapor, ¿verdad? Que cuelgan la ropa y con vapor sí. la plancha. Las primeras veces funciona. Yo con eso sería feliz. Yo con eso sería feliz. Yo creo que por ahí está tirada. También hay otra que ponen la ropa ya bien dobladita como debe de ser y solo la agarran así y la prensan. Como que la prensan. Es como de las que ocupan los siempre en vapor, como que hubiera como las cosas donde uno plancha, sí, pero que está eso y hay otra cosa arriba, ¿verdad? Y entonces en vapor. Ajá, a vapor, pero presión también, ¿verdad? Sí, con presión. Yo creo que esa no ha de ser tan caliente, pero el estar dándole. Sé planchar muy bien, porque sé planchar muy bien, pero detesto hacer. Es que a mí me gusta el agua, o sea, yo soy feliz con el agua, entonces el frescor, el frío, entonces el calor, no mucho. Bien. Okay. Okay. Now,
Ahí está, mire, lo que no le gusta a la gente es el segundo. Do the laundry, ¿verdad? Vale, entonces ahora, top 8 things people hate to do, ¿verdad? Es como el top, lo que más no le gusta a la gente hacer. Vaya, stand in line, o sea, ponerse en línea. O sea, a la gente no le gusta hacer la línea, ¿verdad? Second one, do the laundry, o sea, lavar. Third one, travel to work, viajar al trabajo. Number four, go to meetings, ir a reuniones. Me imagino que de trabajo. Exercise, o sea, ejercitarse. Work in the yard, trabajar en el en jardinería, en el patio. Clean the house, limpiar la casa. Open the mail, abrir el correo. Now, repeat after me. Stand in line. Stand in line. Stand in line. Do laundry. Do laundry. Travel to work. Travel to work. Go to meetings. Go to meetings. Exercise. Exercise. Work in the yard. Work in the yard. Clean the house. Clean the house. Open the mail. Open the mail. Vaya, esas son las 8 cosas que la gente no le gusta hacer. Now, voy a hacer un pequeño así survey aquí. ¿A cuántos, a cuánta gente aquí? Bueno, vamos a ver. ¿A cuánta gente de aquí no le gusta hacer las 8 cosas que están mencionadas aquí? ¿A usted no le gustan hacer las 8 cosas? Wow. A mí no me gusta. No, no, las ocho. Estamos primero. Ah, las 8. Sí, las 8. O sea, que las 8 no le gusta hacer. No, a mí ni nadie. Bueno, casi. Bien, teacher. A usted no le gusta hacer esas 8 cosas. Vaya. No. Entonces, 2 personas hay que no le gustan las 8 cosas. Bien. Uh-huh. 7 cosas de estas, no importa cuál, 7. 7 de cualquiera de estas que 7 no le guste. ¿Cuántas personas no le gustan 7 de estas? Porque vaya, por ejemplo, en mi caso a mí no me molesta hacer línea, es más, me fascina y me gusta que se haga recta. O sea, yo a todos mis alumnos les enseño a hacer línea porque ni siquiera eso saben cómo es que se hace para tener una línea recta, ¿verdad? A mí me gusta hacer línea. También me gusta lavar. También me gusta viajar al trabajo. Y me gusta ir a meetings, sobre todo cuando son cosas interesantes. Hacer ejercicio, sí, también me gusta. Trabajar en el patio me fascina. Limpiar la casa, sí, aunque no mucho. Pero sí, me gusta. O sea, me gusta tener limpia la casa, ¿verdad? Y abrir correos también me gustaba. Me gustaba. Hoy ya casi no hay correos, ¿verdad? Entonces, de las 8 cosas que a la gente le detesta hacer, no hay ninguna que me moleste. Así que yo soy, por eso soy una mujer feliz, porque no detesto hacer cosas. Now, ¿a cuántos no les gusta 7 cosas de estas? Nadie. ¿6 cosas? Sí. Usted, 6 cosas. Vale. Ahorita todavía no vamos a ver todavía qué cosas son, sino que solo en general 6 cosas cualquiera. 6. Hay 2 personas también que no les gustan 6 cosas. 5 cosas de lo que está aquí en este listado. Mi teacher. Ok, una. ¿Nadie más? 5 cosas. 4 cosas.
Cuatro cosas que no le gusten de aquí. Vaya, tres cosas. Mi. Ajá. Mi. Vaya. École. Dos cosas. Mi teacher. Ya, como que hay un poquito más. Hay un poquito más. Perfecto. Y una cosa. Una cosa, me imagino que la mayoría, porque hay varios que no han dicho nada. Bien. Ahora, hay cosas que le deteste hacer, o sea, que no le gusta hacer, que no estén aquí. ¿Cómo se pone a lavar trastes? Se puede decir, se puede decir wash up o se puede decir do the dishes, de dos formas. Se puede decir do the dishes o wash up. Pero decir odio lavar trastes. I hate to do the dishes or I hate wash up. I hate wash up. The dishes, ¿verdad? The dishes. Ok, sí. Ella detesta lavar trastes. Sí. Vaya, alguien que tenga otra cosa. A mí me gusta cosa? Lavar trastes. A él le gusta, vaya, mire, cásese con él. ¿Lavar? Ya esta es una matchmaking heaven. Primero tiene que divorciarse, Rolando. No, si solo para lavar los trastos. Un okay. Contrato nada más. Sí, cabrón. ¿Alguna otra cosa que no esté aquí en el listado que no le guste hacer? A mí no me gusta estar en tráfico. Estar en tráfico. Sí, la verdad es que... Ay, no, odio eso. Sí. No, yo sabe cómo he aprendido a pasarla bien en tráfico. Bueno, la ventaja es que aquí hay aire acondicionado, ¿verdad? Porque si estuviera sin aire acondicionado sería más detestable todavía. Porque pero en la moto calor. No hay aire acondicionado. Ay, pobrecita. No, pero en la moto tampoco hay tráfico, no friegue. No, hay que seguir la línea. No, si parece está la bota. ¡Bum, bum, bum! Tal vez usted debería de conseguir así audífono texto Bluetooth y ponerse a escuchar música. A mí eso me relaja bastante en el tráfico, estar escuchando música de la que me gusta a mí. Porque sí, porque si no, olvides. Yo por eso, cuando tengo que ir a Panamá, que no tengo una hora exacta a la cual entrar, prefiero ir, digamos, como a las 7 de la mañana, porque también después de las 2 de la tarde no me conviene, porque después de las 2 de la tarde cierran uno de los puentes para allá. O sea, ya solo lo dejan para acá. Entonces, el otro se carga más. O sea, nosotros tenemos dos puentes para ir para Panamá. O sea, para Panamá Ciudad, desde La Chorrera. Entonces, después de las 2 de la tarde, cierran uno de los puentes y lo dejan solo de Panamá para acá, por el tráfico. Que hay más tráfico de allá para acá, ¿verdad? Y entonces, así que prefiero ir antes de las 2, ¿verdad? Y regresarme también antes de las 5, ¿verdad? Para no encontrarme con tranque. Now, about stand in line. How many people from the class do not like to stand in line? And why? ¿A quiénes no les gusta hacer línea y por qué? Mí. Del que menos me esperaba yo que no le gustara hacer línea. El militar. Porque es que ellos
Bueno, ellos hasta para marchar. Todo es. O sea, es más, de los militares es que yo aprendí a hacer línea. O sea, porque tienen que ver cabal, digamos, justo atrás de la cabeza, aquí atrás de la cabeza, hay que... Y cuando uno va a dar, digamos, cuando uno va llevando la bandera, y uno tiene que ir con las cuatro personas y tal vez hay que dar una vuelta, usted tiene que girar la cabeza para que toda la línea vaya cabal. O sea, hay uno que hace como pivote, ese solo se va rotando, y los otros, el que bájale, va como, volumen, Pati, a eso. El que va en medio tiene que caminar como un poquito a medio, y el que va más lejos tiene que ir como más caminando más rápido. Entonces, para que eso se conserve. Entonces, a mí me fascina todo eso, o sea, yo creí que a mi soldadito le iba a gustar, pero no. Por eso no me gusta, tío. Sí, no, yo admiro las marchas de los militares, o sea, que las líneas tienen hechas. Se equivocó de carrera, Manuel, ¿qué pasó? Cabal. Es que yo creo que es porque soy un poco hiperactivo y no me gusta estar mucho tiempo así en el mismo lugar. Ah, no, o sea, pero es que eso también, o sea, yo prefiero estar caminando que estar parada en un solo lugar. Siento que me duelen más las piernas de estar solo parada que estar caminando. Porque cuando uno está parado, todo va para los pies, ¿verdad? En cambio, cuando uno va caminando, va pasando de un lado a otro el peso. Entonces, no va con todo el peso a los pies. Entonces, sino que va como rotándose. Por eso también siento yo que los trenes estos magnéticos le dan menos pesor a las cosas, porque van distribuyendo el peso. Así. Bien, entonces, ¿a quiénes no les gusta hacer lavar la ropa? Sí. Nadie. A mí me gusta lavar la ropa. Yo le voy a lavar la ropa. Y la dejo bien lavadita, fíjense, porque sé varios secretos de lavado. ¿Verdad? Okay. ¿El travel to work? No, tampoco. Tampoco le gusta viajar al trabajo. Uh-uh. A mí me gustaba cuando lo hacía en bus y también cuando lo hacía así ya conduciendo, o sea, siempre me ha gustado, o sea, es que me fascina el trabajo. Bien, go to meetings. Go to meetings. No le gusta ir a, mucho menos cuando el que está llevando el meeting, no, por gusto, ¿verdad? No sabe nada. Ay, a mí me daba cosas con los directores cuando yo sabía más que ellos, Dios guarde. Ay, era un dolor de cabeza. What about exercise? Que no me vaya a salir mi soldadito con que no le gusta hacer ejercicio, porque ahí sí lo saco de la milicia. No, sí me gusta. ¿Y los demás? Nada menos hoy fui a hacer ejercicio, a mí sí me gusta. por eso, cuando vine de regreso vi un montón de ustedes habían puesto un montón de cosas en el chat y yo dije, wow, me descuidé un ratito y me salieron un montón de preguntas, pero entre ustedes mismos ya se habían resuelto. Y entonces porque andaba caminando con mis hijos, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio. Now, working yo sí hago. Está bueno, ¿no? Es que miren, no necesitan hacer el montón, ni necesitan hacerlo para, fíjense que no es para verse bien, es para estar saludable. Es por salud. Exacto, es por salud, ¿verdad? Porque fíjense que hasta la gente que hace ejercicio se enferma menos y tiene una mejor actitud a la vida. Porque cuando usted se ejercita, su cuerpo crea endorfinas, ¿verdad?
Pero también si no se ejercita, coma chocolate. Porque también el chocolate le da endorfina. Bien, a ver, clean the house. ¿A quienes no le gusta limpiar la casa? A nadie tampoco. A nadie le gusta. No, pero hay que hacerlo, porque no le gusta estar en lo sucio, ¿verdad? No le gusta estar en lo sucio. Entonces hay que limpiar. No, no, teacher. Hay que limpiar. O hay que hacer lo que había una campaña de limpieza que me gustaba mucho, que decía, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino que la que menos se ensucia. Entonces, a usted no le gusta limpiar, no ensucia. Es correcto. ¿Verdad? Solución. En Open the Mails, antes cuando se abrían los correos, ¿verdad? Sí, sí. Me gustaba más que todo cuando no sabía qué era lo que venía. Ay, cuando son facturas, no, eso no me gusta. Mire, me he librado de eso desde que me vine de El Salvador. Como no tengo tarjeta de crédito, no abro facturas, no le debo a nadie. O sea, hoy tal vez no gano, pero gasto menos. Bien. Entonces, I have to do the laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house, ¿verdad? Eso es. Vaya, ahorita, ustedes van a decir de ese vocabulario, van a hacer oraciones propias de lo que detestan hacer de aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, I don't like to go to meetings with my principal. No me gusta ir a meetings con mi director, ¿verdad? I hate it. Vaya, entonces, volunteers, hagan sus propias oraciones. ¿Les pongo los ejemplos o les pongo el vocabulario este? Porque los ejemplos eran estos. I had to, y dicen que, y de por último, I hate it, lo detesto. ¿Verdad? A ver, ¿quién quiere? Vaya don Rolando, dele. Vamos a ver cuál escoge de todos. I hate to do clean the house. I hate to clean the house. And vale. The weekend. In the weekend. Vale, entonces limpia de dentro la semana. Ok. ¿Y a usted le toca ayudar en su casa? Los tres ayudamos. ¿Le toca ayudar en su casa? Cooperar, no ayudar. ¿Ah? Es una cooperación. Cooperación. Okay. And what about you, Manuel? Do you clean your house? I don't like stand in line for a long time. You don't like stand in line. You hate it. Yes, because you are hyperactive. Sí, y mire, y por ser hiperactivo también es que estudia tanta cosa. Creo que sí. Ajá. Pero es bueno. Vaya. Karen, Raquel, what about you? What do you hate to do? I hate do laundry. You hate to do the laundry, okay? Pero por toda la vida, por toda la eternidad, ¿cómo se dice? Always. Siempre. Always. Okay. Someone else wants to share us what you hate to do. Por ahí me salió otra que también no le gusta planchar, ¿verdad? Ya no soy la única. De las cosas de la casa, eso es lo que menos me gustaba, pero lo tenía que hacer, ni modo. A mí me gusta planchar. Hasta copo un guante para el calor.
A mí me da chiste que la ropa de mis hijos la planchaba todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Pero mi ropa iba solo, o sea, la planchaba solo una vez cada 3 meses o algo así. Y mamá, pero sí la lavaba al día, o sea, lavada, toda estaba lavadita. Pero a la hora de planchar, allá a los 3 meses. Y mamá me decía, ¿y por qué no planchas la tuya? Si de todos modos estás planchando las dos niñas. Nada. Así me obligo a utilizar la otra ropa que no uso. O sea, como gracias a Dios tengo bastante ropa porque la cuido. Bueno, yo cuando me vine de El Salvador, había ropa de más de 30 años. ¿Verdad? Y qué buena. Ni modo. Entonces, porque la cosa es que we use to change clothing as soon as we get home. O sea, eso es algo que ya lo tenemos nosotros de siempre, de toda la vida. Tan pronto yo llego de la calle, yo me cambio la ropa y me pongo la ropa de estar en casa. Entonces, por eso ahora solo he tenido que aumentarle a la rutina, que en vez de solo cambiarme, voy y me voy directo al baño y allá me baño y ahí mismo la lavo. ¿Verdad? Entonces, pero eso es algo que siempre hemos tenido. Yo por lo menos así me enseñaron y así les enseñé a mis hijos. Entonces nosotros la ropa de salir no la dañamos porque no estamos con ella en la casa. O sea, solo se ocupa para salir. Okay. Now, by the end of this class, ahí me equivoqué, ya vi el error, lo voy a corregir de un solo. At the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Vaya, ahí tenemos a Michelle y Jennifer. Okay. Now, listen. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Vaya, bien le va a ir. Ojalá que haya visto por lo menos documentales y que tenga que ver algo con lo que le va a salir en el examen. Okay. Any doubts about vocabulary? ¿Alguna duda sobre vocabulario? Roommate, ¿saben qué es roommate? Compañero de cuarto. Compañero de cuarto, ajá. Compañero de cuarto. Shop, es comprado. Shop. Ir a comprar, ir de compra. ¿Cómo se dice? Shop. 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 Shop, con T al final. Shop. 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 Sure. And then I visited my parents. Okay. Dice weekend, teacher, feel a little tired. I feel a little tired today. Little, un poco cansada. Así como estoy ahorita. Sí, cabal. Cabal, a little tired. Gracias. Thank you. Okay. Tired. ¿Y qué? I just question algo así como I just watched
Recién veo televisión. Watched television. Ajá. Solo estuve viendo televisión todo el fin de semana. O sea, solo estuve viendo televisión y se le olvidó que había que estudiar para el examen. Sí, me imagino. Después le digo que por lo menos espero que haya visto documentales y que sean de acuerdo a lo que tiene que haber estudiado, porque si no, ya la regó. Bueno, okay. Yo les voy a ser honesta. My way to study is not that I will study before a test. I never study before a test because I study every day. I prefer to study every day. And before a test, the day before a test is when I relax the most and when I sleep best, the best. I go to sleep very early. I don't, because if you study every day, you retain more what you have been receiving during the day. O sea, si usted estudia a diario, usted retiene más de lo que ha visto a diario. Y en la noche, el cerebro como que archiva las cosas, ¿verdad? Que usted reforzó durante la clase, después de clase. Entonces, yo prefiero estudiar a diario. Cuando usted no estudia a diario, pierde el 60% de lo que usted vio. 60%. O sea, el primer día. Pero cuando usted refuerza el primer día, usted tiene reforzado el 75% de lo que vio. Se le puede olvidar 25%, pero tiene seguro 75%. Entonces, hay mucho más beneficio estudiando a diario que dejar las cosas para el último día. Imagínense que normalmente ahorita en El Salvador están haciendo casi solo exámenes trimestrales, no hacen exámenes mensuales. O sea, ya dejaron la buena costumbre de hacer examen mensual. Y entonces, ¿cómo en una noche usted se va a meter en la cabeza lo que vio en tres meses? Es casi imposible. Ya por muy genio que se crea. Well, now, repeat after me. Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Did you have a busy weekend? Well, I had a busy weekend. And I feel a little tired today. I feel a little tired today. Really? Why? Really? Why? Well, on Saturday. Well, on Saturday, I exercise in the morning. I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? What did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Pobrecito. Badardilla. Bien. Now, volunteer. Betty,
don Rolando. Usted, don Rolando, va a ser Michael. Okay. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and shop. And then I visit my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, thank you very much. Solo, a ver, dos cositas. Quiero ver. A ver. Exercises. Repeat, everybody. Exercise. Shop. Cleaned. Yeah. Okay. Washed. Studied. Okay. Thank you. Now, the other two volunteers. Los que ya pasaron, bajan su manita. Lorena Patricia y Josué Ayala. Josué, you start. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned the laundry and chopped. And then I visited my parents. So, what do you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study, I just watched television all weekend. Okay, thank you very much. Now, Daisy, Carolina, and Manuelito, could you help us? Okay. Okay, you start. Hi, Jennifer. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean the laundry and shop, and then I visit my parents. Okay. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? Continua. I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, thank you. Now, Evelyn Bonilla, another volunteer, please. Hoy están algo calladitos. Mi teacher. Okay, go ahead. ¿Quién inicia? Usted tiene que empezar. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, in exercise in the morning, then my roommate and I
cleaned, dyed, laundry, and shopped, and then I visited my parents. Visited. Visited mm-hmm. my parents. Mm-hmm. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Okay, thank you very much. Now, Raúl Quintanilla and Evelyn, you already passed. Okay, who else? Raúl Quintanilla and who else? ¿Quién más? Juan Francisco. Okay, go ahead. Hi, Jennifer. Do you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry and shop. And then I visited my parents. Visited. Mm-hmm. So, what do you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I did study. I just watched television all weekend. Okay, thank you very much. Now, Karen, Raquel, and who else? And Evelyn, Lorena. Okay, go ahead. Karen, come here. Karen. Okay. Yes, you. Karen. Okay. So what did you do on the Sunday? No, sorry. Uh-huh. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Hello. Evelyn. Hold on, ¿quién habíamos dicho? Oh, nadie quiere participar. Sí, vaya, Evelyn, ¿dónde está? Quizás tiene el micrófono apagado, Evelyn. Lorena. No, no, está abierto. Si quiere, le ayudo yo. Ok, go ahead. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no, do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Bien, le va a ir. Thank you. Okay. Now. Simple past statements. La diferencia entre los regular verbs y los irregular verbs es la forma en que ellos hacen su pasado y su pasado participio. Los verbos regulares, si ustedes ven el listado que les mandé, todos los verbos regulares terminan en ed, ¿verdad? Entonces, yo de ingeniosa, ¿verdad? Para no estar
aprendiéndome los regulares y los irregulares. Entonces, como dije, todos los verbos regulares terminan en ed. Entonces, ¿para qué me lo voy a estar aprendiendo? Mejor me aprendo solo los irregulares. Y ya sé que si no me lo sé, es porque es regular. Entonces, tiene que terminar en ed. ¿Verdad? Entonces, reduje bastante porque son más regulares que irregulares. O sea, el listado de regulares, cuando, si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta de que hay más verbos regulares que verbos irregulares. Entonces, por eso siempre es mejor aprenderse los irregulares, ¿verdad? Porque normalmente los irregulares, por ejemplo, go. Go es go, went, gone. O sea, presente, pasado, pasado participio. Go, went, gone. El verbo to be también es irregular. Be, was, were, been. El otro sería, digamos, write. Write, wrote, written. Y en el caso de read, los tres se escriben igualitos. R-E-A-D. Read. Pero se leen read, read, read. ¿Verdad? Para el pasado y pasado participio. Bien, entonces, despuesito, si nos queda tiempo, que creo que nos va a quedar tiempo, o si no, como todo esto lo vamos a ver durante toda la semana, vamos a ir repasando los verbos que les mandé, porque si se fijan, como tanto el pasado como el pasado participio en los regulares son iguales, entonces yo decidí hacer solo una columna de pasado, pasado participio, y en la siguiente columna les puse la pronunciación del verbo. O sea, cómo se pronuncia el ed, porque se pronuncia diferente según cómo termina el verbo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también. Les puse aquí una diapositiva con respecto a eso, aunque no creo que sea de ahora. Bien, entonces, I study on Sunday. I didn't study on Saturday. Entonces, esta es afirmativa. Positiva. Y esta es negativa. Negativa. ¿Verdad? En la negativa ya tenemos el auxiliar y por eso el verbo va en su forma simple. ¿Verdad? Entonces, el pasado del verbo lo vamos a ocupar en la forma afirmativa. En la forma negativa y en la forma interrogativa utilizamos did, ¿verdad? O didn't, en este caso. Y entonces el verbo queda en su forma simple. Eso tanto para los regulares como para los irregulares. Lo mismo para regulares que para irregulares. La diferencia entre regulares e irregulares es la forma en que hacen su pasado y su pasado participio. En el caso de los regulares, todos terminan en ed. Lo único que cambia es cómo se pronuncia. Porque si se fijan ustedes ahí, en donde está lo de la pronunciación que les he puesto, unos terminan en D, otros terminan en T y otros terminan en ID. ¿Verdad? Entonces, cuando veamos el listado, vamos a ver las diferentes pronunciaciones y también aquí podemos ver algunas. Studied, studied. Washed, washed. Stayed. 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 Es con T al final. Este es con T al final. Wash. Watch. Stayed. Este es con D. Y este es studied. Este sí es ED. Studied. Studied. Shopped. 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 Con T al final. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia en los regulares. ¿Verdad? Y gracias. ¿Verdad? Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que diferencia los verbos regulares de los irregulares? Sí.
¿O no, quieren teacher. Que revisemos los listados de lo que les mandé? No, ahí vamos a repasar. Ustedes van a repasar solitos. De verdad, verdad, verdad. Les creo, les creo. Si quiere, veamos unos, teacher, aunque no todo el listado. Vaya, vamos. Es que porque tenemos tiempo. Y por eso es que vale. Démosle. Como tenemos tiempo, entonces digo yo, ay. Que... Vamos todavía a tenemos ver. 3 minutos. A ver, a ver. Más 2 minutos, 5 minutos. Y no me tenga tan escasa con el tiempo, si bien saben que yo les regalo de mi noche. Ah, porque Panamá está temprano. Qué malo. No quiere compartir. Si solo en esta, ¿cómo se llama? Solo este mesito me van a tener por aquí. Vaya. Puse los regulares porque eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Mañana que veamos los irregulares, voy a poner los irregulares. Entonces, es lo que yo les decía aquí. El presente o pasado o forma simple, el pasado y el pasado participio, que es igual, y el sonido, además del significado, ¿verdad? Entonces, lo mismo aquí. Forma simple o presente. Pasado participio, que es el mismo, el sonido y el significado. Vaya, si nos fijamos, aquí hay una que es ID, otra que es solo D, y bien pocas T, ¿verdad? Bien pocas con T, pero hay, ¿verdad? La que más se da es la de D. Entonces, and now, repeat after me, avoided. 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 Arrived. 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 Answered. 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 Advised. 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 Accepted. 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 Believed. Believed. Belonged. Belonged. Boiled. 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 Burned. 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 Cold. 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 Closed. 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 Changed. Changed. Checked. 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 Hagan la T al final. Acuérdense que para la T es así. T. ¿Verdad? Es, check. Cleaned. Cleaned. Climbed. Climbed. Completed. Completed. Denied. Denied. Doubted. Doubted. Dropped. 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 Dreamed. Dreamed. Damaged. 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 Excused. Earned. Earned. Explained. Explained. Employed. 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 Filled. 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 Followed. Followed. Finished. Finished. Gathered. 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 Helped. 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 Hurried. 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 Hired. Hired. Happened. 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 Invited. 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 Improved. 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 Invested. 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 Introduced. Introduced. Introduced.
Ignored. Kissed. Loved. Like. Lend. Está con ese ruido ahí. Dígale a quien esté con usted que se calle un ratito, que solo una hora para estar en la clase. Loved. Lived. Launched. Locked. Looked. Landed. Landed. Married. Missed. Mailed. Noticed. Needed. Open. Owned. Passed. Played. Prayed. Parked. Vaya, ya estuvo. Ya tienen ahí las 60, como se pronuncia. Y ya nos pasamos un ratito, le va a dar infarto a don Rolando. Perdió 3 minutos, te hice dormir. Ya estoy retrasado, vaya, 4. No, duérmase con la misma camisa, no se ponga pijama. No se puede. Buenas noches, se cuida. Buenas noches. Nos vemos mañana. Good night. Good night, everyone. Good night.